Primera de Samuel, capítulo 21. Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y díjole, ¿cómo, tú solo, y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un negocio, y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado, y yo señale a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David, y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote y díjole, cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. ¿Cuántos más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos? Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl detenido delante de Jehová, el nombre del cual era Doeg, idumeo, principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, que tú venciste en el valle de la Alcornoque, está aquí envuelta en un velo detrás del epod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y vínose a Achis, rey de Gat. Y los siervos de Achis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien contaban en corros diciendo, hirió Saúl sus miles y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Achis, rey de Gat, y mudó su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos y escribía en las portadas de las puertas dejando correr su saliva por su barba. Y dijo Achis a sus siervos, he aquí estáis viendo un hombre demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Faltanme a mí locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. ¿Había de venir este a mi casa?